Elena, yo en alto pues de un procurador ya pe, ha informado procurador de la oitoa jina oñe cocinaba en el tribunal. Tengo este informe de que propiedades de la Armada Nacional, propiedad del Estado, para la vida, muchas propiedades que volvían al lago de ahí, está en proceso de juicio sucesorio del almirante Hugo González. De la época de Ronista. De la época de Ronista. Ese era almirante Hugo González. ¿Cuántas propiedades serían, doctor? Y no sé, no sabemos, ¿verdad? Hizo promesa de venta en los juzgados de Hugo Becker, presidente del grupo de Iwe. Ya se recuperaba el malavío. Jamás recuperaba el malavío. La procuradora. La gente no sabe si la procuraduría tiene que interesarse, proteger, recuperar los intereses del Estado. De Europa y Ginebra. Entonces estoy como encargado de despacho y estamos a su orden. Efectivamente, señor procurador general interino, ¿verdad? Ante la promesa hecha públicamente por el presidente de la República de que vamos a recuperar los bienes malavidos, tenemos que recuperar. Porque no es justo que se les pague a las víctimas del bolsillo de la gente. Espera, asesinos a montajar bolsillo, o sea, la indemnización. Entonces, nosotros estamos informados que en este momento, juicio sucesorio del almirante Hugo González, que fuera durante la dictadura, el capo máximo de los contrabandos en Paraguay. Y a tu papel, ¿cómo es esa mira el pedido? ¿Cómo es? ¿Cuándo te informe esa ONEA que se pase a Tamití PM? Yo no vengo a acusar. Yo no acuso, yo vengo ante el organismo que decide a la Constitución Nacional que tiene que velar por los bienes patrimoniales del Estado.